técnico. Se lo informamos. En otro orden de ideas, Ninel Conde y Giovanni Medina ayer se vieron cara a cara en los juzgados de lo familiar, donde el bombón asesino se quedó con las ganas de ver a su hijo. Ninel Conde y Giovanni Medina frente a frente. El día de ayer, pasadas las 11 de la mañana, la expareja, junto a su hijo Emanuel, acudieron a los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México. Todo parecía indicar que después de varios meses de no ver al menor, la cantante se reencontraría con él. Hubo una audiencia en la que las autoridades verificaron el estado en el que se encuentra mi menor hijo. Se verificó su estado físico y emocional. Entonces, pues gracias a Dios se pudo constatar que mi hijo goza de perfecto estado, tanto físico como emocional, y ese fue el motivo de la audiencia. Estaba presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba presente su señoría el juez, estaba presente Trabajo Social, un Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, y me parece que son los... las autoridades. Falta en este caso una prueba pericial y sentencia, y es todo. Sin embargo, todo parece indicar que el bombón asesino se enfrentó al peor dolor de su vida. Fue rechazada por su propio hijo. Parte de su bienestar es que él no sufra de ningún estrés ni situaciones como esas. Entiendo que las autoridades le preguntaron y le sugirieron, incluso le insistieron que un poquito para que viera a su mamá, pero no fue su voluntad, así es que no lo vio. Tengo entendido que la única que va a comparecer, entonces, pues bueno, es fundamental lo que él diga, y yo no creo que nadie, ojo con esto, yo no creo que nadie se atreva a desacreditar los dichos de mi hijo. Espero que su propia madre no lo haga. Si Ninel hubiera venido a las dos audiencias pasadas en donde se le citó para lograr un régimen de convivencias presencial, probablemente ya estaría viendo a nuestro hijo de manera presencial. Sin embargo, tuvo otras prioridades. Dejó en claro que Ninel necesita ayuda de manera urgente. Esto nunca lo he hablado. Uno de los motivos más importantes, si no es que el más importante por el que concluyó mi relación con ella, es que yo le pedía firmemente que revisáramos y que atendiéramos su salud mental. Yo veía muchos focos rojos, pudiéramos darle lo mejor en cuanto a atención para que estuviera bien para ella, para nuestro hijo, para todo. Y pues bueno, no lo conseguí. Muchos actos violentos, muchos actos de cambios de estado de ánimo muy fuertes, muchos actos irracionales, muchas cosas que nos ponían de pronto en peligro. Yo pondría en la mesa la salud mental de Ninel, porque hay que cuidarla. Yo le tengo un cariño por ser la mamá de mi hijo, hay que cuidarla, hay que atenderla.